por favor, atención. La unidad 3, almost finished. But only I want to check with you en la página 67. En la página 67. Están el presente y indicativo de varios verbos. Toma. Los verbos. Vamos a checar la conjugación de los verbos. A ver, por favor, mucha atención sobre la conjugación de los verbos. Por ejemplo, está el verbo tomar. Tomar, que significa to take. Tomar es infinitivo. El verbo está en forma infinitiva, tomar. El verbo, we are going to divide into parts. One part, esta es la raíz. Y esta es la terminación. Terminación, ¿ok? Entonces, la terminación es muy importante, la terminación del verbo. Es la terminación de los verbos son, este es en ar. Ar. Ahora, por ejemplo, beber, beber, la terminación es er, er. Y I want to write down, voy a escribir un verbo, like it's not related with the food, but I am going to write in order to make clear how to conjugate, por ejemplo, vivir. La terminación es ir. La terminación, esta es la terminación. Esta es la terminación. Esta es la terminación. Entonces, los verbos. Los verbos regulares, los dividimos en tres. ¿Dividir qué significa dividir? To divide. Ajá. En tres. Con terminación en ar, terminación en er, terminación en ir. Entonces, para conjugar es muy fácil. Por ejemplo, aquí tomar es yo. Yo, tú, él, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes. You already know the meaning. La raíz del verbo is the same for all the people. Entonces, por ejemplo, aquí es tom, ¿ok? Y cambia la terminación, es yo. ¿Yo qué es? Yo. Tomo. Tú tomas. Él toma. Nosotros tomamos. Vosotros tomáis con acento
I think I want to write down one more time because it should be very clear. Tomáis. Tomáis. Y ellos toman. Esta es la terminación. Ok. Por favor, atención en la en el acento en vosotros, acento o tilde en vosotros. Entonces vamos a repetir este yo, ¿yo qué? Yo tomo, tú tomas, él toma, nosotros, vosotros tomáis y ellos toman. Entonces esa es la terminación en tomar. How to use, por ejemplo, how to make sentences with this. Por ejemplo, puedo hacer la pregunta, qué tomas para desayunar? ¿Desayunar? ¿Qué significa desayunar? Ajá. ¿Qué tomas? What do you take? Ajá, es el verbo tomar, significa to take. Entonces, ¿qué tomas para desayunar? The answer is, yo tomo, por ejemplo, café con leche y pan. Café con leche y pan, por ejemplo. Ajá. ¿Ok? ¿Qué tomas para desayunar? Ok, en Malasia, generalmente, ¿qué tomas para desayunar? Té. ¿Té y? Nasi lemak. Ok, ajá. ¿Y tú qué tomas para desayunar aquí en Malasia? Yo tomo. Roti canai. Roti canai. Ok, él toma roti canai. ¿Y té o café o leche? Leche. Leche, ok. Entonces, a ver, pregunten, por favor, ¿qué tomas? Muy rápido, ¿qué tomas para desayunar? Bueno, continuamos, ¿eh? Hoy vamos a hacerlo muy rápido. ¿Qué tomas para desayunar? Desayunar es el breakfast. Ahora, how many meals you have, ¿eh? How many meals do you have? Tres. Entonces aquí desayunar, comer. You can say qué tomas para comer. Y cenar. Cenar es dinner. Uh-huh. Aquí comer, also you can say almorzar. Almorzar. Comer o almorzar. Ok. ¿Qué tomas para comer? ¿Qué tomas para comer? ¿Qué tomas para comer? No es desayunar, ¿eh? ¿Qué tomas para comer? Arroz. Arroz con huevo, ok. ¿Y tú qué tomas para comer? ¿Qué tomas para comer? También arroz. ¿Solamente arroz? ¿Pollo? No. ¿Pescado? ¿Sí? Entonces arroz y pescado, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿tú qué tomas para cenar? Para cenar. ¿Qué tomas para cenar? Yo tomo pollo. Arroz y pollo también, ¿no? ¿Ustedes qué toman? A ver, traten de preguntar. ¿Qué tomas para desayunar, comer o almorzar y cenar? ¿Ok? Este es comer o almorzar y cenar. ¿Qué tomas para comer? ¿Qué tomas para cenar? Comer. Uh-huh. ¿Y cenar? Es during the dinner. Uh-huh. ¿Qué tomas para comer o qué tomas para cenar? Yo tomo.
Y huevo, ok. Ahora tú pregúntale. ¿Qué arroz? Para aquí tomar. Pollo con salsa de tomate, muy bien. Ok. Ok, ¿eh? Bueno. Continuamos. You can see, aquí es el verbo desayunar. Continuamos con el verbo desayunar. Desayunar significa to take breakfast. Oh, to have a breakfast. Ajá, desayunar, to have a breakfast. How to conjugate, ¿cómo conjugan desayunar? Yo, according with the rule this, yo desayuno. Tú, todos, yo desayunas. Tú desayunas. Él desayuna. Nosotros, vosotros desayunan. Y ellos desayunan. You can ask, ¿qué tomas para desayunar? What do you take for breakfast? O puedes decir, ¿qué desayunas? ¿Qué desayunas? Ok, porque el verbo es, en infinitivo es, desayunar. Entonces, vamos a ver aquí. Sorry, vamos a checar aquí. El verbo en infinitivo es desayunar. Desayunar es yo, desayuno, tú desayunas, él desayuna, nosotros desayunamos, vosotros desayunáis y ellos desayunan. ¿Qué desayunas? ¿Qué desayunas? ¿Qué significa qué? What? ¿Qué desayunas? Y la respuesta es yo desayuno pan y café con leche. Ok, yo desayuno. This is the other way, ¿eh? ¿Qué desayuna? Yo desayuno café, pan con leche. ¿Y tú qué desayunas? Ah, yo already told me. ¿Tú qué desayunas? ¿Qué desayunas? Yo desayuno. Ajá. Nací la mar. Ok, ok. ¿Tú qué desayunas? ¿Café? ¿Solamente café con leche? Y nace la mar. Ok, ¿no? Entonces, este es... Ahora continuamos con el verbo... A ver, por ejemplo, este, beber. El verbo beber. El verbo beber, I must erase properly because looks like something there. El verbo beber. Vamos a conjugar el verbo beber. ¿Cómo digo yo? All the people have the same root, right? Entonces aquí you have to say beber. En este caso, con terminación er, los verbos con terminación er, es yo bebo, tú bebes, bebes. Es diferente, Because aquí la terminación es er. Yo bebo, tú bebes, él bebe, nosotros bebemos, vosotros
vosotros bebéis, ajá. Bebéis y ellos beben, ¿ok? Esto es muy importante, la terminación del verbo es er. Ajá, pongan atención en la terminación er. Es yo bebo, tú bebes, él, nosotros, vosotros y ellos beben. Otra vez, yo bebo, tú, todos vamos a repetir, ¿eh? Yo bebo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos beben. ¿Qué significa beber? To drink. Ajá. De drink, por ejemplo, ¿qué bebes? ¿Qué bebes? Por la mañana. ¿Qué bebes por la mañana? ¿Qué bebes? Por ejemplo, vamos a poner, ¿qué bebes? What do you drink por la mañana? In the morning. Uh-huh. ¿Qué bebes por la mañana? ¿Qué bebes por la mañana? ¿Tú qué bebes por la mañana? Durante el desayuno, ¿eh? Durante el desayuno. ¿Yo bebo? Té. Té. Ok. ¿Tú qué bebes para, bueno, por la mañana? Yo bebo... Él bebe refresco, uh-huh, en la mañana, ¿ok? ¿Y tú qué bebes por la mañana? Zumo de sandía. Zumo de sandía, ¿ok? ¿Y aquí qué bebes por la mañana? Yo bebo café con leche. Café con leche, ¿ok? Entonces yo bebo. Entonces pongan atención solamente en esta. Vivir, ¿qué significa to vivir, to stay or to live? It, of course, it's not related with the food now, eh? Because now we are studying food. But anyway, we are going to check this kind of differences between the three different verbs. Por ejemplo, aquí vivir es vive. Aquí la terminación es ir. Entonces yo vivo. Tú vives. Él vive. Nosotros vivimos. Vivimos. Es exactamente la idea. Ok. Vosotros vivís y ellos viven. You can check these two is similar. This is different. This the ending is similar, right? Entonces aquí es yo qué, yo vivo. Tú vives, él vive. Aquí only you must take care. Vosotros, nosotros vivimos. Vosotros vivís. Ajá. Y ellos viven. Viven. ¿Qué significa vivir? To live or to stay. You already know. Before we are checking, por ejemplo, yo soy de México. Yo soy de México, pero vivo en Malasia. Yo soy de México, pero vivo en Malasia, ¿ok? Entonces, ¿dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Vives?
¿Dónde vives? Sería la contestación es yo. Yo vivo en Malasia. Malasia, en, por ejemplo, en Penang. ¿Ok? ¿Dónde vives? Yo vivo en Malasia, en Islam. You don't study here? Ajá, you are living here, you stay here. Of course, you are from different place, but you are living here because you study here. ¿Dónde vives? Yo vivo en Malasia. Okay, ¿y tú dónde vives? Yo vivo en Malasia. Ajá, ahora Penang es muy grande, ¿no? Penang es muy grande. Yo vivo, por ejemplo, ¿dónde vives? All of us, nosotros vivimos en Penang, ¿no? Yo vivo en Penang, also en Penang. Pero ¿dónde vives? Yo vivo en Tamanilbu. Yo vivo en Tamanilbu. ¿Ustedes, tú dónde vives? ¿En Tamanilbu? No. ¿Tú vives en Tamanilbu? No. ¿Dónde vives? ¿Dónde? En Paribunta. En Ibunteval. You must tell the name of the place. ¿Dónde vives? Yo vivo en Tamanilbu, Paribunta, en Ibunteval, o I don't know, Tamanpetaca. En Georgetown. Really? Until. Oh, really? Every day you come until here. No. In your style, now, where are you living? ¿Dónde vives? En Paribunta, okay, okay. En Paribunta. Okay. You are from different place, of course, but now you are living here because you study here. Okay, ¿y tú dónde vives? En Ibunteval. ¿Tú dónde vives? Ok, todos viven en Ibunteval, ok. Continuamos, a ver, vamos a continuar. Por favor, you try to conjugate, you already know, you already know how to conjugate. Por ejemplo, desayunar, ok, cenar, to have a dinner. Conjuguen, por favor, sería yo. Yo ceno, tú, él, nosotros, vosotros y ellos cenan. Por favor, escriban rápidamente. Ok. Continuamos con desear. ¿Qué significa desear? Desear. Tú, ¿qué desea? El camarero pregunta, el camarero, ¿qué desea? What do you want? What do you want? Desear es yo, deseo tú, él, nosotros, deseamos, vosotros, deseáis, y ellos, desean. A ver, por favor, repitan todos, repitan, es para practicar. Después, beber, yo bebo, tú, él, aquí, ¿por qué no repiten? Nosotros, now we are in beber, that's why you are, a ver, one more time, otra vez. Beber, yo, bebo. Tú, bebes. Él, bebes. Nosotros, bebemos. Vosotros, bebes. Y ellos, bebemos. Comer, ¿qué significa comer? To eat. Yo como. Tú, no. Now es comer, comer es like this, comer. Yo, como. Tú, comes, come, nosotros, vosotros, y ellos, comer, querer,
querer es yo. Yo quiero. This is a special. Ajá. Yo, you already know. So yo quiero. Tú quieres. Él. Quiere. Nosotros. Queremos. Vosotros. Quieres. Queréis. Y ellos. Quieren. El verbo querer. Bueno, a ver, voy a poner aquí. Aquí este es el verbo querer. El verbo querer, la terminación es er. Er. Pero ¿cómo se conjuga? Es yo quiero. Esta E, this one, la E cambia por IE. Right? Yo quiero, tú quiere. Quieres, él quiere, quiere. Nosotros quiere. Queremos, vosotros quiere. Queréis y ellos quiere. Quieren. You already know. Seguimos con comprar. ¿Qué significa comprar? To buy. Buy. Yo compro. Tú compras. Él compra. Nosotros compramos. Vosotros compramos. Y ellos compramos. Ok. Tener. Tener. ¿Qué significa tener? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué significa tener? To have. Ajá. Es yo. Yo tengo, yo tengo. Tú tienes. Él, nosotros, vosotros tenéis y ellos tienen. I think until here, after, because of the time, only three verbs. After we are going to check el verbo traer y llevar. Vamos a continuar. Only I want to tell you something. A ver, a ver. A ver, un voluntario. Que conjugue el verbo tomar. 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 Conjuga, por favor, el verbo tomar. Ajá, tienes que escribir. Yo. 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 Yo tomo. Tú. Ajá, escribe, por favor. A ver, I write for you los, por ejemplo, aquí yo, los pronombres personales. Tú. Él. Nosotros. Vosotros y ellos. Ok. A ver, you try. Después es con beber. ¿Pasas para beber? Ajá. Beber. Yo bebo. Tú bebes. Él. Bebe. Nosotros. Bebemos. Bebemos. Vosotros. Bebéis. ¿Veis? ¿Y ellos? Bebemos. Ok, muy bien. Ajá. Y tú pasas para vivir. Ajá. Vas a escribir el verbo vivir. Yo. Ajá. Vivir. Ajá. After. ¿Eh? Ok, ¿es correcto? A ver, el primero. Tomo. Ajá. A ver, tú continúa. ¿Es yo? Tomo. Tú tomas. Él toma. Tomamos, tomáis y toman. ¿Está bien? Bien. Only here, what is this? Toman. Toman is without accent. Ajá. Toman is without accent. Tomáis, ok. Ajá. Beben, ok, muy bien, ¿eh? A ver, el vivir, ¿pasas? Vivir, o mejor, mira, perdón, ¿eh? Pasas a ser el vivir, verbo vivir.
Vivir. Vivir, vivir. Aquí pongan mucha atención con el verbo vivir, ¿eh? El verbo vivir. Con la terminación ir. Here you have to erase. Go here. Erase. Erase hostility here. Okay. I'll go to the here. Pen. Vivimos. Y. No. Mal. Oh. It came worse. You must correct. A ver, you continue. A ver. Got lapis? Vivimos, okay, veme, vosotros, vis, acento o tilde. Okay. ¿Y ellos? Okay. Yeah, you already memorized? Okay. Oh. Bueno, vamos a continuar con now, we are going to start with this unit, sorry. Vamos a continuar con la unidad 4. La unidad 4 se llama, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué significa cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuándo preguntan? Cuando preguntan cuánto cuesta, when you go for shopping, you must ask cuánto cuesta anything. So, aquí en este Learning of Camps, in the Learning of Camps, you know, by the end of this unit, students will be able to know the names of different shops and what kind of products we can buy there. Okay, you must learn the name of the shops. If you are going to buy things, you must learn the name of the shops. And then to learn numbers from 100 to 10,000. You already know numbers, but not until 10,000. Okay, you are going to learn more. To ask for prices, using the interrogative pronoun, cuánto, and the demonstrative pronoun, este, esta, ese, esa, aquel, aquella. To identify Spanish and Latin American clothes and discuss the some culture aspect. This is the main thing that you are going to learn from this unit. En la unidad 2 was very long. The 3 is okay, not too long. Also, this is very interesting. La lección 10. La lección 10 dice, ¿a qué tienda tiene que ir Daniel? ¿A qué tienda? ¿Tienda qué significa? Tienda es shop. Shop. Tiene que ir Daniel. ¿A qué tienda tiene que ir Daniel? You know, there are different shops. And then you say, you don't know which Daniel, which shop is going to
tu plan to go and buy things, okay? And then aquí empezamos con esto y dice, ¿te gusta ir de compras? ¿Te gusta ir de compras? ¿Qué significa te gusta? Do you like? De compras, shoppings. Do you like shoppings? ¿Te gusta ir de compras? Sí, me encanta. Me encanta es I love it. And then we are going to learn the name of the shops. The name of the shop first. Esta es una panadería. Panadería. A ver, vamos a repetir todos y try to memorize. Vamos a memorizar. Esta es la panadería. 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 Este es panadería. Este es juguetería. 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 Este es juguetería. Ajá, esta es la juguetería. Esta es librería. 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 ¿Qué, sí? ¿Qué es la librería? ¿Qué significa librería? Bookshop. Bookshop. Ajá. Perfumería. 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 Did you realize like the shop, the ending of the shop is ría, ría, ría? Panadería. Juguetería. Este es perfumería. Perfumería. ¿Ok? A ver, repitan. Perfumería. Perfumería. Repitan. Perfumería. ¿Ok? Este es papelería. 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 ¿Qué significa papelería? Stationery shop. Papelería. Este es un kiosco. 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 Okay. The place where you buy a newspaper, magazine. Este es kiosco. Un kiosco. Este es una florería. 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 Estos son almacenes. Almacenes. Almacenes is department store. It's quite big, no? It's very big shops. Supermercado. 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 Este es carnicería. 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 En la carnicería yo compro carne de puerco, carne de res. Pollo no. Pollo no. Ok, en la carnicería solamente, only they sell, que es carne de res, carne de puerco. Y, pero pollo no. No, no, no pollo, no. A ver, este es joyería. 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 Ok, todas estas son joyas. Joyería. Joyería. Esta es una pollería. Pollería. Ajá. If you want to buy pollo, entonces, ¿dónde? En una pollería. Es una pastelería. 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 Esta es una pastelería. Tienda de deportes. Tienda de deportes. Tienda, ¿qué significa tienda? Shop. De deportes. Sports shop. Ajá, de deportes. Tienda de deportes. De deportes. Tienda de deportes, tienda de deportes. Esa es una mueblería. 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 ¿Qué significa mueblería? Furniture shop. Ajá, mueblería. Una pescadería. Pescadería. Esta es una pescadería. Pescadería. Esta es una pescadería. Una nevería. Nevería o heladería. 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 En México usamos mucho nevería. En España usan heladería. ¿Ok? Frutería. 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 Frutería, frutería. Es un mercado.
Mercado. Mercado, ok. El mercado, ¿qué significa mercado? Market. Este es un mercado, el mercado. Hay mercado y supermercado. Este es un mercado de en México. Hay. Este es un mercado en México. Este es muy famoso. Es en Guadalajara. Es muy, 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 muy grande. Bueno, entonces, ¿cómo podemos practicar? Vamos a hacer. Hola, por ejemplo. ¿Dónde vas? ¿Qué significa? Este es un nuevo verbo. Va, este es el verbo. En infinitivo es ir. Significa to go. Go, ajá. El verbo ir se conjuga. Ir es yo voy. Tú vas. Él va. Nosotros vamos. Vosotros vais. Y ellos van. ¿Qué significa ir? To go. To go. ¿Ok? To go. Go, go, go. Where do you go? You must conjugate. ¿Cómo se conjuga? Es yo voy. Tú vas. Él va. Nosotros vamos. Vosotros vais y ellos van. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? And then how to say yo voy a la panadería. A is to. A is to. A la panadería. Esta es la tienes la panadería, la joyería, la perfumería. All these kind of shows with the ending is ría, ría, ría es femenino. Entonces aquí es, ¿dónde vas? Yo voy a la panadería. ¿Y tú dónde vas? Voy al, por ejemplo, a el kiosco. Kiosco es masculino, ¿eh? Es masculino. But we don't say a el. We make construction. Al. Al, por masculino, ¿eh? Al. Entonces aquí la panadería, panadería, este es femenino, ¿verdad? Femenino, esta palabra. This word is femenino. In this case, you must use la panadería. Aquí el kiosco, you don't say el kiosco. El kiosco es al kiosco. Ok, al kiosco. And then now you practice. ¿A dónde vas? Hola, ¿a dónde vas? Ay, yo voy al kiosco, yo voy al mercado, yo voy a la tienda de deportes, etcétera, etcétera. A ver, try to ask. Ok. Por lo general, this. Ay. This. Yo voy a la panadería. Esta A, you must. Right here, A. ¿A dónde? ¿A dónde? The correct way is a dónde, but now you know why is a, because with el verbo ir, when you are going to use este verbo, el verbo ir, ir means to go. El verbo ir is this kind of verb means like motion from one place to other place. And then you have to use to, in English is to, but in Spanish is a.
Hola, ¿a dónde vas? Ah, yo voy a la panadería. Ok, ¿a dónde vas? Yo voy a la panadería. Ajá, ¿tú a dónde vas? Yo voy a la pollería. Ok, ¿tú a dónde vas? Yo voy a la mueblería. A la mueblería. Ahora tu pregunta, no sobre a dónde vas, a dónde vas, a dónde vas. Ahora, ¿a dónde va tu amiga? ¿A dónde va? O tu amigo. ¿A dónde va tu amigo? Uh-huh. Pregúntale a ella. ¿Dónde va tu amigo? ¿A dónde? ¿A dónde? Ajá. ¿A dónde va tu amigo? ¿A dónde va tu amigo? Amigo, amigo, no amiga. Ajá. Él va al mercado. Al mercado. Al mercado. Ok, ahora pregúntale a ella. Ahora, papá. Ajá, ¿a dónde va tu papá? Uh-huh. Él va a la perfumería. Ok, ahora pregúntale a ella. A ella. Ok, ahora le preguntas a dónde va tu hermana. Tu hermana. Hola. Mi hermana. ¿Mi hermana qué es? Mi hermana va a la heladería. Ok, okay. Aquí es, we have to continue. ¿Qué cosas compras en la librería? Now we are going to... Okay, you already know what kind of shops there are, ¿no? Los nombres de las tiendas. Ahora, ¿qué quieres comprar? ¿Qué quieres comprar? ¿Qué significa qué quieres comprar? Can you guess? ¿Qué quieres? ¿Qué significa? What? ¿Qué quieres comprar? Por ejemplo, ahí digo, ¿a dónde vas? Yo voy a la panadería. ¿Y qué quieres comprar? What do you want to buy? ¿Qué quieres comprar? ¿Ok? ¿Qué quieres comprar? Comprar. ¿Quieres? ¿Qué significa quieres? Want. ¿Y comprar? Buy. What do you want to buy? ¿Ok? ¿Qué quieres comprar? Por ejemplo, tú, ¿a dónde vas? Yo voy a la... ¿Dónde vas? A la juguetería. ¿Qué quieres comprar? What do you want to buy? ¿No? Because there are too many things inside. Bueno, ¿qué quieres comprar? Y la respuesta es yo quiero comprar, y you have to say what. Yo quiero, este verbo you must conjugate. Y este es, el verbo es en infinitivo. Este change according to the people, right? Ajá, yo quiero, tú quieres, él quiere, nosotros queremos, vosotros queréis, ellos quieren. ¿Qué quieres comprar? Yo quiero comprar. A ver, vamos a... ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Yo voy... ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? Yo voy a la panadería. ¿A dónde vas?
¿A dónde vas? ¿A dónde vas? A la panadería. ¿A dónde vas? Okay. ¿Qué quieres comprar? ¿Qué quieres comprar? What do you want to buy? Entonces está pan dulce. Pan dulce. You already know qué es pan dulce. Pan francés. Pan francés, do you know? Ajá, el pan francés es quite long. Gelatinas. Gelatinas. Ok, entonces, pan dulce, pan francés y gelatinas. Gelatinas. ¿A dónde vas? Yo voy a la panadería. Yo voy a la panadería. ¿Qué quieres comprar en la panadería? Pan dulce. Pan francés. Y gelatinas, ¿ok? ¿Tú a dónde vas? ¿Qué quieres comprar? Yo quiero comprar pan dulce. ¿Pan dulce? Pan dulce y pan francés, ¿ok? Ajá, entonces este es el... Otra vez repetimos, aquí este es pan dulce. Pan francés y gelatinas. Pan dulce, pan francés y gelatinas. Aquí ahora, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Yo voy a la juguetería. ¿Tú a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Yo voy a la juguetería. Ajá, ¿a dónde vas? Yo voy a la juguetería. Ok, now, too many times you say, yo voy a la juguetería, ok, ¿a dónde vas? Yo voy a la juguetería. Yo voy a la juguetería. ¿Qué quieres comprar? ¿Qué quieres comprar? Aquí es juguetes. 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 ¿Qué significa juguetes? Toys. Juguetes, bicicleta. Ajá, esta es bicicleta, cochecitos. Coches, coche es normal, car. Cochecitos es small, ajá, es diminutivo. Cochecitos, pelotas, pelotas, muñecas. Muñecas, ¿qué son las muñecas? Dolls. Ok, estos son juguetes, bicicletas, cochecitos, pelotas y... muñecas. Otra vez son juguetes. 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 ¿Qué significa juguete? Toys. Bicicleta. Cochecitos. Pelotas. Muñecas. A ver, pregunte, ¿qué quieres comprar? Ah, primero, ¿a dónde vas? A la juguetería. ¿Qué quieres comprar? Ah, quiero comprar juguetes, cochecitos. Ok, a ver ustedes, ¿qué quieres? ¿A dónde vas? ¿Qué quieres comprar? Yo quiero comprar libros. 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 ¿Qué significa libros? Books. Diccionarios. Diccionarios. Enciclopedias. Enciclopedias. Mapas. Mapas. Revistas. Revistas. Libros. Libros. Diccionarios. Diccionarios. Enciclopedias. Enciclopedias. Mapas. Mapas. Revistas. Revistas. Ok, entonces, ¿qué quieres comprar? Ajá. If with el verbo querer, usually we use with yo quiero comprar. Un libro, unos libros. Yo quiero comprar un libro o unos libros. Atención, porque ahora con el verbo querer, we are going to use the article, un o unos. Un, ¿qué significa un? One. Uno o unos. O una o unas.
Okay, this article. Yo quiero comprar un diccionario. Yo quiero comprar un libro. Yo quiero comprar, por ejemplo, unas enciclopedias. Unas enciclopedias. O una enciclopedia. Una enciclopedia. Okay, entonces a ver, vamos a ver. Aquí, ¿qué quieres comprar? Usen el artículo indeterminado. Yo quiero comprar un libro, o dos libros, o tres libros, o unos libros. Unos, exactly, you don't say how many. Unos libros. Ok, ¿qué quieres comprar? Yo quiero comprar un libro. Aquí, ¿qué quieres comprar? Yo quiero comprar. ¿En plural? Unos diccionarios. ¿Qué quieres comprar singular? Una enciclopedia. Plural. ¿Qué quieres comprar? Unas enciclopedias. ¿Qué quieres comprar? Un mapa. ¿Ok? ¿Y plural? Unos mapas. Ajá, mapa. Mapa es una palabra especial. La terminación es A, pero no es femenino, es masculino. El mapa. Ajá, un mapa. Aquí revistas. ¿Qué quieres comprar? ¿Qué significa revista? Es un magazine. Uh-huh. ¿Significado de libros o qué? ¿Diccionarios o qué? Enciclopedias, mapas y revistas. Unas revistas. ¿Ok? A ver, pregunten, por favor. Now you can combine. ¿A dónde vas? Yo voy a la panadería y a la juguetería. ¿Ok? O you choose, ¿no? O a la librería. You can combine a dos tiendas. ¿A dónde vas? Yo voy a la librería y a la panadería. ¿Qué quieres comprar? Yo quiero comprar cochecito. ¿Cochecito? Cochecito. Y libros. Ok, ajá. Bueno. Sorry because of the time, ¿eh? Continuamos con la perfumería. Perfumería. ¿A dónde vas? A la perfumería. Yo voy a la perfumería. ¿A dónde vas? Yo voy a la perfumería. ¿A dónde vas? Yo voy a la perfumería. ¿A dónde vas? Yo voy a la perfumería. Yo voy a la perfumería. ¿A dónde vas? Yo voy a la perfumería. Ajá. ¿A dónde vas? Yo voy a la perfumería. Ok, ¿a dónde vas? Yo voy a la perfumería. ¿Tú a dónde vas? Muy bien. Entonces, ¿qué quieres comprar en la perfumería? ¿Qué quieres comprar? Yo quiero comprar desodorantes. ¿Es masculino o femenino? Un desodorante. Un desodorante. Este es loción. Una loción. Una loción. Perfume es un perfume. Y un talco. Un talco. ¿Ok? Aquí es... a ver, repitan, por favor. Este es desodorante. Loción, perfumes y talco. ¿Ok? Continuamos con papelería. La papelería. En la papelería. Ok, la papelería. En la papelería. ¿A dónde vas? Yo voy. ¿Yo voy? Papelería. Yo voy a la papelería. ¿A dónde vas? Yo voy a la papelería. ¿A dónde vas? Yo voy a la papelería. ¿A dónde vas? Yo voy a la papelería. Papelería. ¿A dónde vas? Yo voy a la papelería. Ok, ¿a dónde vas? A la papelería. 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 Ajá, papel. ¿Qué significa papel? Paper. Papel.
Es el place where you can buy paper. Ajá, papelería. Yo voy a la papelería. Ah, oh, muy bien. Yo voy a la papelería. Muy bien. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Muy bien. ¿Qué quieres comprar en la papelería? ¿Qué quieres comprar en la papelería? Plumines. Plumines. Bolígrafos. Tarjetas. Bolígrafos, ¿qué es? O lupen, ¿eh? El tarjetas. Tarjetas, cards. Cards, ¿eh? Estos son colores o lápices de colores. You can use, colores o lápices de colores. Este es en singular lápiz. Plural. Lápices. Lápiz. Lápices. Pero este es un lápiz. Y este es lápices de colores. Esta es una goma. Goma de borrar. Goma de borrar. Estas son bolsas de papel. Bolsas de papel. ¿Qué significa bolsa? Bag. De papel. Paper bag. Estos son cuadernos. Cuadernos. ¿Qué significan los cuadernos? Notebook. Notebook. Carpetas. Carpetas file. Sobres. 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 ¿Qué significa? Envelope. Envelope. Bueno, a ver. I want to tell you the most important because it's too many. Bolígrafos. You click the bolígrafos. Lápiz o lápices. Cuadernos. Sobres. Y tarjetas. Tarjetas. Vamos a continuar ahora a un kiosco. A un kiosco, ¿ok? ¿A dónde vas? Yo voy al kiosco. Al kiosco. Yo voy al kiosco. ¿Tú a dónde vas? Yo voy al kiosco. 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 ¿Tú a dónde vas? Kiosco. Okay. ¿Tú a dónde vas? Kiosco. Kiosco. ¿A dónde vas? Yo voy al kiosco. Al kiosco. En el kiosco. ¿Qué quieres comprar en el kiosco? ¿Qué quieres comprar en el kiosco? Es un periódico. Un periódico. ¿Ok? O unos periódicos, es plural. Un periódico. ¿Qué significa periódico? Es newspaper. Ajá. ¿Qué quieres comprar? Un periódico. 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 Todos repitan, por favor. Periódico. 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 Revista. 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 ¿Qué significa revista? Magazine. Magazine. ¿Qué quieres comprar? ¿Qué quieres comprar? Yo. Un periódico y una revista. Ok. ¿A dónde vas? Yo voy al kiosco. Yo voy al kiosco. ¿Qué quieres comprar? Yo quiero comprar un periódico y una revista. Una revista. Very smooth. Now you already know, ¿eh? A ver, pregunta así muy rápido. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Y una revista, ¿ok? Yo voy al kiosco. Yo quiero comprar un periódico y una revista. Una revista. Revista, una revista, ¿ok? 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 A ver, pregunten ustedes. ¿Qué
y dos revistas. Ok, we are going to continue con la florería. 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 En florería there are too many flowers. Están las margaritas, claveles y rosas. ¿A dónde vas? Yo voy a la florería. Ajá. ¿Qué quieres comprar? Margaritas. ¿Es margaritas, you know? Las margaritas. Margaritas es very small flower. This is the photo. Claveles es carnation. Ajá. Carnation. Rosas. Rosas, ok. ¿A dónde vas? Yo voy a la florería. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Qué quieres comprar? Una margarita y una rosa. Ok, ¿tú qué quieres comprar en la florería? ¿Quieres comprar unas margaritas? Unas margaritas. Y un clavel. Y un clavel. Él quiere comprar unas margaritas y un clavel. ¿Qué quiere comprar él? ¿Qué quiere comprar él? Él quiere... comprar. Él quiere comprar unas margaritas y un clavel. Continuamos. Sorry, because too many, the vocabulary today is a lot. Ahora estamos en los almacenes. Almacenes. Almacenes es department store. In this kind of shop, like this kind of department store is too big. They are divided in different departments. Por ejemplo, ropa para dama. Ropa, ¿qué significa ropa? Clothes. Clothes. Ropa para dama. For. Dama significa ladies. Ajá. Tienda para dama. Tienda is short for. Perdón. Ropa para dama es clothes for ladies. Ejemplos. Ejemplos son vestidos. Vestidos. ¿Qué significa vestido? Este es mi vestido. Es dress. Dress. Suéter. Suéter. ¿Qué significa suéter? Blusas. Blusas, blouse. Blouse. Ok, entonces en los almacenes, ¿qué quieres comprar? ¿Qué quieres comprar en los almacenes? Unos vestidos. Ok, ¿tú qué quieres comprar? Quiero comprar un vestido. Un vestido. Ok, ¿y tú qué quieres comprar? Yo quiero comprar unos vestidos y un suéter. Y un suéter. ¿Tú qué quieres comprar? Yo quiero comprar unas blusas. ¿Unas? Blusas, blusas. Ok. Entonces aquí, esta es ropa, ropa para dama, ropa para dama. Ahora continuamos, esta es ropa para caballero. ¿Qué significa caballero? Gentleman. Ok, ropa para caballero, para caballero. Entonces, por ejemplo, están pantalones, pantalones, pantalones. A ver, repitan, vaqueros. Vaqueros. Vaqueros son los jeans. Vaqueros. Un suéter. Suéter, ok. El saco. Saco. En España dicen chaqueta. After I'm going to teach you other words. Esta es corbata. 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 Calcetines. ¿Qué significa calcetines? Socks. Esta es camisa. La camisa. Camisa. Shirt.
Y aquí esta es una chamarra o una cazadora. This kind of jacket. Esta es la cazadora. Traje. Traje es suit. Ajá, este es un traje. Traje, ¿ok? A ver, entonces vamos a repetir. Pantalones. Pantalones, vaqueros, suéter, saco, corbata, calcetines, camisa, chamarra, cazadora o traje. Otra vez. Pantalones, vaqueros, suéter, saco, corbata, calcetines, traje, chamarra y camisa. Ok, you try to ask, ¿a dónde vas? Yo voy a los almacenes. ¿Qué quieres comprar? Continúe, ¿no? Ok. We are going to continue the next class, ¿eh? You know, you must check at home and try to remember, memorize all these kind of items. Bueno, muchas gracias y la clase terminó. Okay.